¡Qué duro! 26, pero vais a ganar. Vamos. Aquí otra cosa. Lo importante de esto, Sí. ¿Está apoyado esto? Sale un poquito líquido. El que tienes tú en el bote, papá, a ver si... Me mira. Una 16-17. Oh, my God.
una cervecita fresca que tengo por ahí guardada. Tal día sano hoy. ¿Tienes una respuesta? No, es igual, me lo sé. No, pero después. Sí. Ahí, sobra. La sexta subida a Arnedillo, una mañana estupenda después de la pequeña tormenta que hubo ayer, que además lo que hizo fue limpiar la pista, y tenemos participando 27 coches, han fallado 3 en lista de los que tenían que participar. De momento, segunda manga de entrenamientos, todo bien, los pilotos están cogiendo el tranquillo a la pista. Y bueno, hay bastante, como veis, ahí sale José Antonio Moro con un BMW, y la verdad es que están compitiendo todos muy bien y la cosa va sin problemas y en hora, como habíamos previsto. ¿Destacamos alguno? Bueno, como... ¿Ha habido los entrenamientos ya? Sí, ha habido la primera manga de entrenamientos y desde luego Javi Villa marca la diferencia. Hay que tener en cuenta que Javi Villa en el 2008 era piloto de GP2, podía haber dado el salto a la Fórmula 1, pero bueno, en este mundo del automovilismo, si no tienes padrino o pasta, no llegas. Y es un piloto formidable que se nota en los tiempos que hace. Por lo demás, pues tampoco los tiempos de la primera manga son muy exponenciales, porque los pilotos tienen que ir cogiendo un poquito el grip de la pista. Y hasta que no acabe esta segunda y empecemos con la primera de carrera, que será un poco más adelante, no se verá realmente dónde queda cada uno. ¿No ha habido ningún problema por el momento? De momento en la primera manga todos se han acabado, sin problemas. Ni averías mecánicas. Así que nada, seguiremos con la carrera. Sí, bueno, el equipo de Javi Villa lleva un camión importante con un despliegue técnico, la verdad es que muy grande. Hay pilotos en este campeonato que el despliegue que llevan es importante. También tenemos un piloto francés que viene desde la zona del otro lado de la frontera de San Juan de Luz con un Porsche, y bueno, al ser el campeonato Sportec tenemos pilotos de renombre, de nivel. Y luego tenemos también de los descarrozados, ¿cómo los llamáis? Sí, bueno, las barquetas, están las barquetas y lo que son los carrozados. Muy bien.
Rápido, chavales.